Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria, en donde, bueno, tratamos de dar una primera aproximación desde un punto de vista liberal, libertario, a algunos temas de importancia mediática y que nos parece que es siempre útil tener una primera aproximación desde nuestra visión de las cosas. Y bueno, pues uno de los temas más escandalosos, atrayentes y significativos, bueno, fue el escándalo reciente en relación con el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el cual, bueno, su hijo lo acusa después de que lo detuvieron y como forma de zafar, pero también como alguna especie de venganza familiar, al parecer, bueno, lo acusa de que él fue el conducto para recibir una buena cantidad de recursos, y que esos recursos, bueno, parte de ellos él se los gastó y otra parte entraron a la campaña electoral de Petro, recientemente electo como presidente de Colombia. Bueno, pues para analizar un poco sobre las implicaciones, qué puede significar esto, hasta dónde puede derivar esta situación, que también nos platica un poco de la situación política de Colombia. Bueno, pues invité a mi buen amigo Cristian Toro, el cual, bueno, pues es editorialista, él trabaja muy esforzadamente dentro de un medio digital que se llama El Faro, y junto con otros proyectos, él es además un conocedor profundo de la obra de Ayn Rand, es partícipe en muchas de las iniciativas del Ayn Rand Center para América Latina, en lo que tiene que ver con Colombia, y bueno, pues para mí es un gran gusto poder contar en esta perspectiva de lo que está pasando en Colombia con la participación de mi amigo Cristian Toro. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte el día de hoy. De hecho, hoy, 7 de agosto de 2023, se cumple un año exactamente desde que nuestro flamante presidente, Gustavo Petro, se posesionó en su cargo de gobierno, de desgobierno más bien, porque ha sido un año bastante complicado, bastante tedioso, y todavía faltan 3, acá es un cuatrenio. Yani, bueno, pues yo quisiera que nos explicaras qué está pasando en Colombia, cómo ves tú este escándalo mediático, que hasta ahorita entiendo no hay derivaciones jurídicas, en el sentido de que no hay todavía algo en la Cámara de Representantes colombiana, allá son representantes los diputados, que pueda derivar en un procedimiento. Todavía falta un buen resto en el camino jurídico, pero es básicamente, desde mi punto de vista, una cuestión política en este momento. Pero cuéntanos, ¿tú cómo ves el asunto, Cristian? Yo particularmente creo que no es que vaya a pasar mucho, porque la legislación colombiana es una legislación llena de contradicciones y de problemas. Una legislación que está basada en el posmodernismo francés. Acá es cuestión de ver nuestra constitución política colombiana, ese panfleto que fue promovido en su momento por personas que se habían desmovilizado de la guerrilla del M-19, a la que pertenecía Gustavo Petro. Es una constitución posmoderna de derecho positivo establecida en 1991, cargada de una cantidad de derechos, son alrededor de 400 artículos que básicamente no dicen nada, pero que dicen mucho, en donde tú puedes leer estupideces tipo el artículo 22, que habla del derecho a la paz, como quien dice: las demás personas que se encuentran a mi alrededor tienen que garantizar que yo me encuentre en paz. O sea, ese tipo de estupideces se leen en esa constitución. Entonces, dada la legislación colombiana, no creo que pase mucho. Y la izquierda, algo que le ha caracterizado toda la vida, creo que no solamente en Colombia, sino en la mayor parte de Latinoamérica y el resto del mundo, es que son expertos en victimizaciones. Entonces, lo más probable es que Gustavo Petro salga a decir una cantidad de cosas, poniéndose en el papel de víctima, que él no sabía nada, que eso lo cuestionó bastante, porque Nicolás Petro ha dejado claro que él sí no sabía mucho.
pero yo la verdad no lo creo. Ni Gustavo Petro, ni el gerente de campaña de la campaña presidencial, que es el señor Ricardo Roa, que en este momento es el gerente de Ecopetrol, y que también se vio involucrado hace poco en un escándalo porque habían asignado unos contratos a dedo a quien es su pareja. Alguien que es muy famoso, no voy a decir el nombre en este momento, es alguien que es muy famoso en redes sociales, que se conoce porque pues tiene un estilo de vida bien interesante, donde viaja mucho, no se le ve que trabaje, pero el tipo al parecer es ingeniero, la pareja del señor Roa, y se le asignaron incluso contratos múltiples que en este momento no han sido ejecutados. Hay una cantidad de cosas y cuestiones impresionantes, una maraña de corrupción que todavía no se comprende. ¿Por qué digo que no va a pasar nada? Porque es muy similar a un proceso que ocurrió alrededor del año 1996 acá en Colombia con el entonces presidente Ernesto Samper. Un proceso que fue conocido como el proceso 8000, donde también se veía un entramado de corrupción en el cual se decía básicamente lo mismo. Superados topes de campañas presidenciales, ingreso de dineros por narcotráfico a la campaña presidencial del señor Ernesto Samper. Y no, al final no pasó nada. Hubo varias personas que se vieron involucradas y que al final como que, como diríamos acá, pagaron los platos rotos, pero no prosperó y Ernesto Samper sigue por ahí, andando. Un presidente, alguien que tuviera realmente convicción, no hubiera salido a victimizarse, hubiera renunciado inmediatamente hasta que el proceso se aclarara, pero no. Él siguió y fue presidente durante 2, 4 años. Para mucha gente fue considerado un buen presidente. No, a mí particularmente no me parece que haya sido un buen presidente. Fue un buen presidente porque lamentablemente en Latinoamérica tenemos la idea de que un buen presidente es aquel que nos da migajas. Y pues él en ese entonces, en esa época, dio migajas. Y Gustavo Petro pues también ha dado migajas. Pero la gente que sabe que es arriesgar un capital propio para poder conseguir sueños, entiende que un buen presidente no es el que da migajas, sino que el que básicamente no se mete en la vida privada de las demás personas. Lo que pasó con Nicolás Petro, que en realidad no, el detonante no fue el 29 de julio, cuando lo capturaron por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No empezó ahí. En realidad, esto empezaba incluso en 2018, cuando fueron las primeras campañas. No, miento. Gustavo Petro se ha lanzado varias veces a la presidencia de la República, pero las dos veces que ha estado cerca, esta vez que lo logró y la anterior fue en 2018, que ganó Iván Duque, ya se veía venir qué tipo de persona era Nicolás. Se escuchaban rumores de que el tipo estaba prometiendo cosas en nombre del papá, diciendo que es que no venga, pero yo le pago una vez mi papá sea presidente y cosas así. Eso fue muy sonado en redes sociales, pero pues no prosperó. Ya ahorita, su anterior pareja, la señorita Daisuris Vázquez, ella lo venía amenazando hacía tiempos, de acuerdo con una entrevista que él ofreció el pasado, no sé exactamente cuándo lo ofreció, pero fue publicada el pasado 5 de agosto, el sábado, a una periodista muy reconocida de mi país, que es Vicky Dávila. Que uno puede tener muchas diferencias con Vicky Dávila, porque a mí particularmente se me pareció muy convenenciera, pero si ella se mueve como dependiendo de la situación. Pero hay que reconocerle que en estos tiempos ha hecho muy buen control político, independientemente del color. No le ha importado tanto la orilla, sino que ha sido muy clara y certera con sus cosas. Y ha estado muy, muy atenta a todo lo que tiene que ver con el gobierno Petro y sus escándalos. Y él le ofreció una entrevista y le comentó pues que esta chica de Isuris, su expareja, lo estaba presionando hacía tiempo con informar sobre las cosas que él había hecho en campaña. Entonces ya desde marzo fue que empezó con el tema. El tema explotó realmente en marzo y la captura se hizo efectiva el pasado 29 de julio. Y en este momento pues ya han pasado varias cosas, se han destapado muchas ollas, como diríamos acá, de gente que se encuentra involucrada dentro de la campaña, que estuvo recibiendo dineros que al parecer no tenían conocimiento el presidente, el actual presidente, su gerente de campaña, el señor Ricardo Roa, y muchas otras personas más. Se han mencionado nombres como, por ejemplo, el del congresista Ahmed Escaf, que es senador, miento, es representante a la Cámara. Se ha mencionado el nombre de Miguel Ángel del Río, que es el abogado más representativo del petrismo y que ha estado involucrado en casi todos los escándalos jurídicos de Gustavo Petro y quien se dice que tenía la intención de aportar 500 millones de pesos. Di tú unos 500 millones
son aproximadamente que, haciendo cuentas alegres, unos 125 mil dólares, más o menos, son unos 125 mil dólares, sí, 125 mil dólares más o menos, si las cuentas no me fallan. Hay muchas cosas que todavía no quedan claras. Hay incluso gente que tiene que ver con el narcotráfico. Se habla, por ejemplo, un ex narco llamado, que todo el mundo lo conoce como Santander López Sierra, y que incluso en su momento él estuvo involucrado con el proceso 8000 de Ernesto Samper, que también ingresó dinero. El tipo es conocido como el hombre Marlboro, porque fue en otra época traficaba mucho con cigarrillos. Y al parecer hay unos audios en donde el alias o la forma en que cubrían que el dinero provenía de él era llamándolo Philip Morris por la fama de negociante ilegal de cigarrillos. Él estuvo extraditado en los Estados Unidos, iba a purgar una condena de 25 años, pero fue rebajada a 18, fue repatriado en el año 2021 y de hecho, por esa época que él estuvo repatriado, estuvo hablando de aspiraciones políticas, dijo que su candidato favorito para la presidencia era Gustavo Petro, se dice que aportó alrededor de 600 millones de pesos, que esos, digamos, tuvo unos 150 mil dólares. ¡Ugh! Una cantidad de cosas que en este momento no quedan claras. El caso es que yo particularmente no creo que Gustavo Petro ni Ricardo Roa no supieran, ellos evidentemente sabían o se hicieron los del oído, los de la oreja gorda, y en este momento, como suele pasar en Colombia, están buscando quién o quiénes al final se traguen el sapo, que al final sea quienes sean los que se lleven toda la culpa y el presidente siga con su imagen de anticorrupto, de faro de la moralidad y de las buenas costumbres y de las ideas correctas y se quede hasta 2026. Pero dada la situación, yo creo que no prospera. Hemos visto que la mayoría de los gobiernos de izquierda buscan la manera de perpetuarse en el poder, bien sea buscando reelecciones, cambiando completamente el sistema constitucional o dando la posibilidad de perpetuarse cediendo el poder. Entonces, el siguiente le cedo a este, el siguiente le cedo a este, le cedo a este. Pero así como pasó en el 94, que la gente quedó muy decepcionada de la izquierda, lo que pasa es que los cambios generacionales se presentan aproximadamente cada 30 años. Si hacemos cuentas, aproximadamente pasaron 30 años, desde 1994 fueron 28, que hay cambio generacional, ya la gente entiende, no, al final las cosas no prosperan. Con Samper no prosperó y Gustavo Petro, que es un líder aún mucho más débil, porque Samper tenía un poquito más de convicción y si uno lo analiza, si uno se cree un poquito psicólogo o va más allá de la forma en que se expresa, las cosas que dice, el hecho de que abiertamente apoya el comunismo, me resulta un hombre un poco más inteligente y más calculador. Entonces, yo particularmente no creo que Petro prospere. Y aparte de eso, este año hay elecciones regionales, es decir, elegimos lo que en México se conoce como presidencias municipales, presidencias gubernamentales, es decir, alcaldías, gobernaciones departamentales, los órganos legislativos que se encuentran también en municipios y en departamentos. Aquí somos centralizados, no somos un gobierno federal, sino un gobierno centralizado. Entonces aquí se le dice departamentos. Todas estas elecciones que son de carácter municipal y departamental. Naturalmente, el petrismo y la izquierda van a utilizar todos los medios habidos y por haber para hacer una campaña muy sucia en aras de poder conquistar estos cargos. Pero no, creo que va a ser un despunte de otro tipo de movimientos más de centro, movimientos alternativos y, por supuesto, la derechita cobarde que ha gobernado Colombia por mucho tiempo, de algún modo va a volver a obtener una consolidación. Y bueno, Ana, yo nada más agregaría que en el caso de Colombia, bueno, no hay reelección presidencial. Esto existió en algún momento y reciente, Sí. hace unos años se eliminó de la Constitución. Entonces, bueno, no hay un incentivo como para llevar a Petro a la justicia para eliminarlo en el camino, ¿no? Porque pues realmente no tiene futuro político. No. En la reelección, ¿no? No, o sea, la figura de la reelección se eliminó, se implementó finalizando el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. Él fue reelecto. Luego,
fue reelecto Juan Manuel Santos, finalizando, no recuerdo exactamente en qué época del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, esa figura se quitó. Luego gobernó Iván Duque durante 4 años. Hay mucha gente que le ha tirado muy duro a Iván Duque. A mí particularmente no me pareció un mal presidente. No es el mejor, no voy a decir que fue el mejor, pero no fue un mal presidente. Tuvo sus aciertos. Lo que pasa es que el tipo carecía de mucha experiencia en el sector público y era bueno ejecutando, tenía muy buen staff de personas a su alrededor, muy buenos tecnócratas, gente que tenía conocimiento, a diferencia pues de la gente que ha gobernado con Gustavo Petro, como el caso de la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que era una completa y absoluta incompetente, no tenía ningún conocimiento del cargo y creo que incluso en lo que ella sabe, tampoco ha tenido el mejor desempeño. Entonces, nada que ver. El Iván Duque le carecía como de mucho carácter y de mucha firmeza para manifestarse y para mostrarse como el presidente de la República. Fue muy bueno en los debates, sí, pero a la hora de gobernar, sí, sí le faltó eso. De pronto era muy bueno ejecutando, estaba rodeado de buenas personas ejecutando, pero como político era nefasto. Gustavo Petro sí es muy buen político, ofrecía muy buenos debates, pero ahorita como gobernador, no. Y él ya lo había demostrado. Es que es lo que a mí me llama mucho la atención, porque él ya había sido, él fue alcalde, él tuvo el segundo cargo más importante en Colombia, que fue alcalde mayor. Digo alcalde mayor porque en Bogotá existen alcaldías menores, porque es una ciudad bastante grande, una ciudad de alrededor de 8 o 10 millones de habitantes. Titula cuarta parte de toda la población colombiana. De pronto no es tan grande como otras ciudades como Sao Paulo o incluso Ciudad de México, pero es una ciudad grande. Y él tuvo el cargo de alcalde mayor de la ciudad de Bogotá y su gestión como alcalde también dejó mucho que desear. Aparte de eso, que fue un desfile de funcionarios públicos porque el tipo es un megalómano. Eso es evidente. No solo por la forma en que se expresa, no solo por la forma en que busca callar a los demás, no solo por la manera en que manipula las masas para venderse él como un mesías salvador y redentor, y el resto son un montón de enemigos desgraciados que van a acabar con nosotros. El tipo le gusta tener poder, tiene demasiada hambre de poder, pero una vez llega al poder, no sabe darle manejo. El tipo. Hay gente que dice, no, Gustavo Petro es un hombre supremamente inteligente, brillante, avanzado. A mí nunca me ha parecido inteligente porque no sabe manejar ese tipo de cosas. Y las personas que están a su alrededor, pues tampoco. Al final, muchos, como cuando ven que se están hundiendo ese barco, como buenas ratas que son las primeras en salir huyendo, y ven cómo crean un barco aparte para no perder lo poquito que tienen. Entonces, no sé, yo creo que con las regionales, viendo cómo se están dando las cosas, la izquierda no va a prosperar mucho y dentro de 4 años ese proyecto no va para más, porque es que en un año, o sea, definitivamente la realidad supera la ficción. Yo dije, bueno, este gobierno va a ser muy malo. Es que ha sido peor de lo que uno se puede alcanzar a imaginar, más por el desgobierno. O sea, el tipo quiere hacer todas las malas. No le prospera nada, cambia a un funcionario, cambia a otro, igual como hizo en su momento como alcalde mayor. Ha habido un escándalo tras otro. Hay que tener en cuenta también el escándalo en el que estuvo involucrado el embajador en Venezuela, que es el señor Armando Benedetti, el escándalo de la Niñera, el escándalo de Laura Sarabia. O sea, una cantidad de escándalos impresionantes. Ahora con este, que puede ser parecido, puede ser una nueva versión del proceso 8000 de Ernesto Samper. El ingreso de dineros, que bueno, este se gastó esto, este no se lo gastó, si sabía, no sabía, si sabía Medescaf, si sabía Miguel Ángel del Río, Verónica Alcocer, nuestra primera dama, también sabía o no sabían, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, por Dios, aquí es evidente que la gente lo único que estaba buscando era una tajada de poder, una tajada de dinero, independientemente de dónde proveniera ese dinero, fuera lícita o ilícitamente. Porque el fin y el último era la presidencia de la República, ¿a costa de qué? De luego subirnos y aplicar el famoso estupro, llegar, luego joder a todos y yo seguir ganando dinero en el proceso. Una cosa impresionante, Víctor, es abrumador.
Yo siempre he dicho una cosa, que si bien la derecha, como se encuentra concebida en Colombia, en la mayor parte de Latinoamérica, es perversa y es horrible, es una completa, absoluta porquería, la izquierda es peor. O sea, nosotros siempre nos tenemos que elegir entre los malos y los peores. Y No, bueno, lamentablemente, pues como... allí están los resultados, ¿no? Es decir, no es lo mismo un gobierno de derecha tipo Pinochet con todos sus reclamos Sí. justos sobre derechos humanos y persecución Horrible. de gente, pero dejó en muy buena situación a Chile, mientras que los gobiernos de izquierda tipo Maduro, Ortega o cualquier otro, bueno, no solamente hay peligro de derechos humanos y persecución de disidentes, sino que además destruyen al país, ¿no? Destruyen el aparato productivo. Ese es el tema. Nosotros siempre nos toca debatirnos entre los malos y los peores, y el problema también radica en nosotros. Por eso la labor que estamos haciendo de difundir las ideas que sirven, las ideas que funcionan, las ideas correctas. O como muchas veces he hablado con mis alumnos y gente con la que trabajo, las ideas menos malas, porque Pues igual sí, todo es falible. pues sí. Yo tengo dos preguntas más, Cristian. Dime. La primera, bueno, para aquellos que pudieran, tú dices que va a llegar una situación similar a la de Samper, que además no le ha ido mal después de estos escándalos, del escándalo de financiamiento ilegal de su campaña por el narcotráfico. Es decir, terminó su periodo, terminó como un presidente reconocido en algunos sectores y hoy es el secretario general de la UNASUR, que agrupa a todos estos gobiernos de Sudamérica, básicamente un invento de los gobiernos de izquierda, pues para no tener nada que ver con la OEA. Pero bueno, aún en el dado caso de que esto pudiera prosperar, aunque tú nos has dicho que no. De todos modos, bueno, hay la figura de un vicepresidente, cosa que no existe en otros países de América Latina. Entonces, sea que renuncie, en el improbable caso de que renuncie, o que sea removido de su puesto, bueno, pues está la vicepresidenta Francia Márquez, que me parece que, como decimos en México, tan malo el pinto como el colorado. Cuéntanos un poquito sobre esta señora Francia Márquez. Yo a Francia Márquez la llamo el monumento al resentimiento. Francia Márquez es así, se le olvidó de dónde provenía. Ella proviene del Cauca, del departamento del Cauca, es como la izquierda llama a las personas de tez negra, afrodescendiente, que me parece terrible, pues porque es que una persona puede haber nacido en África y no necesariamente ser negra, no, ella es de raza negra, digamos que es de raza negra y ya, pero independientemente de su raza negra, es una persona llena de resentimiento, no solo por eso, también por su condición de mujer, por las situaciones que le ha tocado vivir. Y uno no puede ser así. Yo creo que dolor, frustración, situaciones complicadas, todos los seres humanos hemos vivido alguna vez. Es como yo pegarme de las vivencias, experiencias negativas que tuve el día de mañana, de mis traumas familiares, y seguir pegado a eso, ¿no? Uno, las situaciones difíciles que tuve que afrontar, pues uno tiene que buscar cómo sofocarla. Y ella sigue con el tema de que es negra, de que es mujer, incluso siendo presidente, vicepresidente, quiero decir. Ella no, básicamente no ha hecho nada fuera de que generó un escándalo. O más bien, un escándalo, fue más bien un escándalo mediático, porque también la periodista Vicky Ávila le hizo una entrevista y en esa entrevista ya dejó claro que era el tipo de cosas que le gustan. Ella empezó a utilizar, ella, la otra época la entrevistaban y decían que no, que ella se sentía un poquito como rara cuando se tenía que movilizar en camionetas blindadas por una cuestión de seguridad. No, ahora no. Ahora ella está feliz viajando en helicóptero de un lugar a otro, independientemente de la cantidad de dinero que implique gastarse el viajecito en helicóptero, que puede ser un viaje que incluso puede ser realizar perfectamente en tierra. No, ella lo tiene que hacer en el helicóptero porque es lo que la hace feliz. Ahora, que los demás, que supuestamente la élite estaba hablando mal de eso y que a ella le molestaba,
Ve que a la élite le molestaba, no, es que es la élite, no tanto, los ciudadanos de a pie sí le llaman la atención, está, para todo tiene que viajar en helicóptero. Hace poco incluso ocurrió un escándalo con un tema de una ambulancia, la verdad, no he investigado muchísimo el tema. Ella también se caracteriza porque genera más que todo shows mediáticos por su victimización, porque dice mucha estupidez. La verdad, a mí la señora me parece también muy poco inteligente por su evidente resentimiento, por su victimismo constante, porque representa todo lo que no se puede replicar, ni en política ni en nada. Y esto no tiene nada que ver con que sea negro o que sea mujer, no, es que es su pensamiento, es la forma Claro, en que está haciendo las cosas. A mí claro. eso es completamente distinto. Si ella quiere Ah, utilizar, sí. ay, que eso me está, o sea, yo no la estoy criticando por eso, porque yo también, si la izquierda quisiera, podría ser oprimida en muchos otros aspectos, ¿no? O sea, señora, uy, que sí, no, no. En caso tal de que, por ejemplo, el presidente fallara, claro, ella sería la nueva presidente. Y a pesar de toda su cantidad de pocas virtudes, creo que nos iría menos peor. Yo he dicho eso muchas veces y la gente piensa, Cristian, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo, sí, porque es que de toda esa gallada de corruptos de izquierda, usted se pone a analizar y esa es la menos mala. Aparte de eso, ya en algunos casos, pues ha tenido como momentos de lucidez, por lo que ha hecho, puede tener incluso un poquito más de visión de empresario, de emprendimiento que tienen, que no tienen. Yo, por esto que estoy diciendo, más de uno me va a acribillar, que no tiene la mayoría de funcionarios de izquierda, porque Gustavo Petro desde el principio le ha declarado la guerra al empresariado. Y no estamos hablando con los grandes empresarios, no estamos hablando de los dueños de la banca o de multinacionales o de los gerentes de estas empresas, no, estamos hablando también del tendero, del zapatero, de la señora que vende salchipapas en una esquina que también son empresarios. O sea, él le ha declarado la guerra al empresariado en todas sus formas, ella no tanto. Entonces, quizás incluso no sería hasta peor. ¿Qué podría pasar de eso? Como te digo, la legislación colombiana es una cosa muy loca. Nosotros en nuestro haber tenemos alrededor de 6 millones de leyes que no nos sirven para nada. Yo siempre he dicho que el sobreexceso de leyes es lo peor, que cuando el sistema es tan complicado es más fácil de burlar. Entonces, aquí lo que podría pasar, no sé, tendría el Congreso ya que mirar si de pronto cita nuevas elecciones o dejan que ella sea el presidente hasta que termine, hasta que sean las nuevas elecciones en el año 2026. Bueno, pues habrá que ver, pero allí está esa posibilidad. Y yo una última cuestión, Cristian. A muchos en otros países de América Latina, en México, bueno, nos llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que ese nivel de autonomía de la justicia colombiana que permitió el encauzamiento del hijo del presidente y ahora la posibilidad de un proceso contra el propio presidente? Te lo digo porque, bueno, en México, nominalmente la Procuración de Justicia es autónoma, pero está en manos de un adicto político de López Obrador. Entonces, difícilmente podremos ver esto, a pesar de los sucesivos, igual que en Colombia, sucesivos escándalos de corrupción, pero no lo eso imposible verlo en México. ¿Cómo funciona la Procuración de Justicia? ¿Por qué se dio esto en esta actuación de la Procuración de Justicia desde tu punto de vista, Cristian? Pues mira, la justicia colombiana también es muy corrupta, es supremamente corrupta. Es lo que aquí en Colombia se ha producido ese fenómeno, como creo que también en la gran parte de Latinoamérica se ha producido lo que Cayetán Álvarez de Toledo, que aclaro, yo con Cayetán Álvarez de Toledo también tengo mis diferencias. A mí como que yo no tomo a nadie como un referente incuestionable, incluso la misma RAN, que es mi madre filosófica, no, también la cuestiono. Pero es algo que es muy claro, lo que ellos llaman el Deep State, el Estado profundo. Entonces, absolutamente todas las instancias del poder en sus tres formas, legislativa, ejecutiva y judicial, pues se encuentra permeada por estas ideas que al final sabemos que no sirven para nada y que realmente sí crean un pueblo y unos gobernantes con esta diferencia. De hecho, en este momento se encuentra una gran diferencia porque la gente ve a los gobernantes como si fuera una especie de nueva monarquía y a la que se le debe tener todo tipo de respeto absoluto cuando en realidad ellos son nuestros empleados. Porque yo siempre, la comparación que yo siempre he dicho, ellos en realidad son los mensajeros, los que tienen que traducir nuestras necesidades, como hace un mensajero que lleva información de un lugar para otro,
pero no tiene el grado de responsabilidad que tiene el gerente de una compañía. Acá lo vemos, los gerentes en realidad somos los ciudadanos y ellos son nuestros mensajeros. Y nos vemos así. Existen muchísimas organizaciones, o más bien instituciones, más bien, la palabra organización creo que no aplica, instituciones en Colombia que se encuentran bastante descentralizadas y que funcionan de forma autónoma. Naturalmente, van a tener autonomía para tener iniciativas y para empezar esas iniciativas y para darle un proceso a esas iniciativas. Pero de ahí a que la iniciativa per se prospere, dada la cantidad de favores, triquiñuelas que se mueven dentro de Colombia y de la forma en que se mueven los mecanismos de poder, pues yo te digo que no creo que prospere mucho. Si bien la justicia es autónoma, la justicia opera completamente aparte del poder ejecutivo y del poder legislativo, es una forma, es una expresión distinta del poder, sigue siendo permeada por estos personajes, siguen habiendo favores, siguen habiendo cosas, entonces yo creo que el proceso se va a ir ahí. Ahí. Como lentico, como bueno, de pronto sí va a tener sus subidas. Tendría que presentarse situaciones que uno dice, en realidad esto es total y absolutamente imperdonable. Usted, señor, tiene que renunciar sí o sí, o esto no va a ir más allá, o que ocurra un verdadero estallido social. No las estupideces del octubrismo en Chile o no las estupideces del abrilismo de 2021 acá en Colombia, no, nada de eso. Realmente no estallidos, en realidad se crearon supuestamente primeras líneas, que eran un montón de bandidos financiados por gobiernos de izquierda para destruir y acabar con todo a su paso, especialmente la propiedad privada y las personas que trabajan y que todos los días tienen que buscar su provisión y sustento. No, nada de eso sería realmente gente que dice, estamos mamados de esto y vamos a acabar con esto y el político se tiene que replantear y vamos a tener un sistema distinto. Pero no creo. Como te digo, yo creo que va a ser un proceso lento, lleno de escándalos, que uno se dice, ok, lo bueno de todo esto es que se abrieron muchas conciencias. Entonces, la gente que está decepcionada de la derecha y que en este momento está completa y absolutamente decepcionada de la izquierda, va a empezar a explorar nuevas ideas y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a atacar para que vean que este es el verdadero camino. Como te digo, porque es que lo que funciona y lo menos malo, porque a pesar de todas sus fallas, permite que el ser humano pueda prosperar, pueda desarrollarse, pueda buscar su felicidad. No lo que nos proponen, que al final lo que todos buscan es simplemente darnos migajas de poder, ni siquiera migajas, cosas como bueno, la gente tiene la idea de que a ti te están ayudando, dándote un subsidio, pero es que ese subsidio tú tarde que temprano lo vas a tener que pagar, incluso multiplicado por el valor que en este momento te están dando, porque no le están colocando un tope. Ellos en realidad se están enriqueciendo con tu pobreza. Y como en Colombia, lastimosamente, la envidia es un valor tan estructurante, aquí así se encuentra diseñado el sistema económico. Aquí uno, para que uno pueda prosperar, tiene que acabar con alguien, lamentablemente, porque el gran contratista es el Estado. Entonces, como te digo, no creo que la cosa avance mucho. Como te digo, lo bueno es que va a abrir Bien. conciencias y ya Petro en 2026 se va a ir sin son ni gloria. Y ahora, que llegue a de pronto tener cargos como los que tiene en este momento un presidente como Ernesto Samper, no porque, como te digo, es particularmente menos inteligente que en el resto de Santa. Bien, pues yo te agradezco mucho esta aproximación al problema. Vamos a ver en qué degenera, porque bueno, todavía faltan muchas cuestiones, que Sí, Nicolás claro. Petro realmente tenga las pruebas para demostrar lo que dice que se hizo. Todavía todo el proceso dentro de la Cámara de Representantes, la posible intervención del Senado, en fin, falta mucho, Falta mucho. pero creo que es útil tener esta primera aproximación y yo te agradezco mucho realmente la luz que nos has dado. A ti muchísimas gracias por consultarme.